convenio que se ha firmado hoy es muy importante porque ya establece relaciones con universidades europeas, como es la Universidad Europea del Atlántico. Esto nos permitirá abrir lazos de cooperación con esta universidad y el tema de movilidad también, tanto de estudiantes, profesores, investigadores. Somos una universidad que se sitúa en el norte de España, en la ciudad de Santander. Tenemos 15 titulaciones de grado de las 5 ramas de conocimiento. La ciencia no conoce de fronteras físicas, de paredes dentro de la universidad, y es conveniente trabajar siempre conjuntamente entre diferentes departamentos de las universidades, con el objeto también de incentivar las dobles titulaciones, que un estudiante pueda comenzar en una universidad, finalizar en otra, o incluso pasar un periodo de 6 meses, de un año, de un semestre, un curso académico en alguna de las instituciones que hemos firmado el convenio. Esta es una opción que ya las instituciones dejan establecidas y que ellos saben que existe. Es trabajar hacia una doble titulación, que el estudiante pueda inscribirse en nuestras universidades nacionales y luego continúe en Santander, en la Unión Atlántico, completando el pensum, y de esa manera pueda el estudiante acceder tanto a un título de España, que es reconocido en toda Europa porque es de la Comunidad Europea, está registrado, ¿verdad? Y también pueda obtener un título de El Salvador. La competitividad internacional la estamos un poco sintiendo. Imagínense ustedes, nuestros estudiantes, de aquí a unos 3, 5 años, o sea, el mercado va a ser tan competitivo que si ellos no tienen alguna competencia internacional, van a estar en desventaja. Se hablaba en su tiempo que seas bachiller, que seas licenciado, que sepas matemáticas, que sepas idiomas. Hoy se le agrega otra, y es que en su formación profesional tenga también competencias internacionales. Cada día el checklist se nos pone un poquito más complicado, pero lo que es FUNIVER, que es una fundación que apoya becas, y la Universidad Europea del Atlántico, este día está mostrando que cree en los salvadoreños y que está con toda la voluntad de estrechar esos lazos para ayudarnos de manera individual y de manera institucional con el desarrollo del país.